¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mario Seman K. El día de hoy les traigo una camioneta muy, muy chingona, la verdad. Es una Mazda 1986 para que se sigan dando más ideas. Tiene puertas Lambor automáticas, tiene un alerón bastante agresivo que igual es automático, tiene quemacocos, tiene suspensión de aire. Está muy, muy chingona. Vamos a verla para que les siga latiendo esto del tuning y sobre todo pues que se sigan dando más ideas, banda, ¿vale? Vamos a ver esa nave y espero que les guste, banda. Pues miren, bandita, aquí está esta Mazda modelo 1986, literalmente toda modificada al extremo por aquí el buen taller Custom Castro. La neta está muy muy chida, ahorita porque está en este desnivel, pero o sea literalmente baja hasta el suelo, ese alerón, o sea igual es todo funcionando con motor, sus puertas también. O sea, está muy, muy chida, la neta, pues esta camioneta, muy, muy personalizada. Y la verdad es que hace muy, muy buen trabajo, la verdad, el dueño. Algo que puedo destacar es que el dueño hace todo, o sea, literalmente le hace todo a su camioneta. Cuando va a eventos, o sea, literalmente ha ganado premios. Y la verdad es que está muy, muy bonita, la verdad es que la camioneta, banda. Espero que les guste, como siempre les he comentado. Y pues el chiste es ponerse más ideas. Bandita, ya estamos con Ivancito. ¿Cómo estás, mi Iván? Oye, qué gusto. La verdad es que muchas gracias por invitarnos aquí a tu taller. La neta, es un imperio, banda. La verdad es que hace cualquier tipo de modificación. Oye, Iván, ¿qué te dio por hacer pues todo esto? Pues te digo, a mí desde siempre me han gustado los carros. Desde chiquito me han gustado. Entonces, pues empecé a hacer modificaciones y hacía una cosa, mis carros los agarraba de prueba. Entonces de ahí nos empezó a salir bien y ya empezamos a trabajar y hasta la fecha no lo hemos parado. Bien, como se dice, echando a perder se aprende, ¿no? Sí, no, pero sí, nos quedan bien. Bien. Sí. Bandita, cualquier modificación, o sea, por la más loca que a ti se te venga en mente, Ivancito la realiza y la neta es que sí quedan bastante chidas, ¿no? Sí, hace la idea más loca que tenga el cliente. Si él me dice, oye, hay que hacer esto, lo hacemos. O sea, no tenemos un decir que no. Y entonces, ¿cuál es la modificación más loca que te has aventado? Pues la más loca que yo pienso es hacerle puertas Lambo a un Lambo. Por ejemplo, el Lamborghini Gallardo de originalmente no lleva puertas. Fueron okay. Puertas normales. Bien. Y nos contrataron para hacerse las tipo Lambo. Entonces, vieran siendo hacerle puertas Lambo a un Lambo. Oye, pues qué loco, ¿no? Sí, sí nos costó, pero sí lo hicimos. Bien. Ya lo saben, manda, aquí en ese taller, desde un carro convencional hasta un bólido, aquí entra, ¿no? Sí, aquí nos han traído carros desde saliditos de la agencia, así, los compran, nos los traen, les damos en su madre, cortamos y hacemos puertas, cofres, de todo lo que quiera el cliente, y pues no nos da miedo meterle mano a carros nuevos, y tanto viejos como nuevos, sean carros del año, ¿no? Y les tratamos por igual a todos. El mismo cuidado para cada carro es lo mismo. Oye, bien. Sí. Pues ya lo saben, banda. Aquí en ese taller hacen modificaciones bien locas. Lo que tú tengas en tu mente, aquí se hace realidad, banda. La verdad es que, ¿qué es lo que más te motiva a seguir eso? Porque la verdad es que lo haces con mucha pasión. Eso sí, la verdad es que lo reconozco, banda. Ya lo he visto trabajar. Hace sus trabajos con mucha pasión. ¿Qué es lo que más te motiva, hermano? Pues a mí lo que me motiva aquí es mi familia. El apoyo de mi familia siempre ha sido lo más importante para mí. Y yo he contado con el apoyo de mi papá, de mi esposa, de mi mamá, mi hermano, su esposa, mi hermano. O sea, todos para mí, el apoyo de ellos, sin ellos yo la verdad pues no sería nada, ¿eh? Ellos son mi motor para yo seguir adelante y hacer lo que me gusta. ¿Qué sientes? La neta, cuando llega un cliente y después se va ya con todo su proyecto ya terminado, cuéntanos, cuéntale a la banda. No, pues para mí es una satisfacción porque pues, al ver que me llega un carro austero sin nada y ver lo que se va con puertas, con cofre, con alerones, difusores, todo el paquete completo, entonces pues es una satisfacción para mí ver que el cliente se vaya contento, plasmar la idea que él tenía y verla realizada en su carro, es lo que a mí pues, me late, me gusta y pues los clientes se van muy contentos de aquí. Bien. De hecho, no sé si me pongan sus zapatos, pero la neta es que sí he vivido esa experiencia, banda, y qué chido se siente ya ver tu idea ya plasmada a la realidad, bandita, sí. ¿No crees? Exactamente, es lo que aquí tratamos de hacer y Custom Castro aquí está para servirles.
aprendiste pues toda esta arte? La neta, no cualquiera se avienta a ponerle puertas Lambor, no cualquiera se avienta a ponerle todas estas modificaciones locas. Cuéntanos cómo aprendiste. Pues yo aprendí, ahora sí que mis carros han sido mis pruebas. Mis carros yo les he hecho de todo, le he metido mano y pues igual echando a perder se aprende. No siempre fuimos ahorita como estamos ahorita, siempre tratamos de hacer las cosas bien y pues ya somos un poco más profesionales, ya nos quedan bien las cosas y pues echando a perder emprendimos y nos hicimos expertos. Vientos, vientos. Cuéntanos una anécdota que dices, no manches, esta sí fue mi novatada, cañón, cañón. Porque todos pasamos por eso, la verdad es que todos pasamos por eso. Cuéntanos una novatada. Pues lo más, ahora sí que lo más que me ha pasado es hacerle puertas. Estábamos haciendo un Atos y no nos quedaba y cambiábamos, subíamos y no nos quedaba y estábamos poniendo chueco el sistema. Entonces ya de ahí agarramos ahora sí que el cambio y pues ya no nos falla. Ah, mira, aquí van llegando mis papás. Ah, perfecto, pasen por favor. Qué bien, sí, los papás, su hermano también, mi trabajador. Bien. A sus papás la verdad es que les tengo una pregunta. ¿Qué se siente tener hijos tan exitosos y tan creativos? Pues agradecidos de la vida porque hacen lo que les gusta y darle gracias a Dios que salieron buenos muchachos y apoyarlos en todo. Nosotros los apoyamos en todo lo que ellos quieran, nosotros los apoyamos. Mi esposa igual también. A mi hijo, el otro también, el más chico, también. Somos un grupo aquí que apoyamos mucho a Custom Castro. Bien, la verdad es que, qué bonita, ¿verdad? Qué bonita familia, banda. Qué bonita familia. La verdad, esto es la esencia, banda, esto es la esencia del canal, la familia, el apoyo, y como siempre yo le digo, si tienes apoyo de la familia, vas a lograr todo, ¿no crees? Sí. Bien, entonces. Sí. Ya estamos aquí con el carnal de Ivancito, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Kevin, tenemos aquí a Kevin. Oye, Kevin, ¿qué se siente trabajar aquí con tu carnal? La verdad es que se la sabe. Sí, pues la verdad es algo muy chingón, aprender cosas nuevas y pues se siente chingón conocer amigos nuevos, proyectos nuevos y pues nos gusta lo que hacemos, a lo que nos dedicamos. Bien, está súper chido eso. Cuéntanos una experiencia que has vivido con tu carnal. Pues mi experiencia, la mejor que he vivido es poder realizar... arreglar mi carro, hacerle puertas, cofres, suspensión, de todo, pero todo se lo agradezco a mi hermano porque él me dice, haz esto, pero yo no sé, o a lo mejor sí sé, pero por miedo no los quiero hacer. Sí, yo les digo, ahí está el material, hermano, pónselos, y me dice, ¿qué? ¿Cómo lo hago? Pues ya sabes, voy aquí, trabajamos, nos quedamos a eso. Y sí, ¿qué crees que ha aprendido? Y digo, le sirve de experiencia. Para que él también ya sepa hacer lo que es, ¿no? Claro, y sobre todo le dejas una escuela, sí. Y sobre todo, pues esto es un oficio, banda, este es un oficio que la verdad es que todo, o sea, neta es que le tienes que echar mucho coco para que te salgan las cosas, ¿no? Sí, y él me ayuda bastante, él aprende también, yo ya le digo, oye, hermano, hay que hacer esto, sí, cuando veo ya lo hizo, ay, sí aprendió, en sí. Me motiva para echarle ganas y seguir adelante. Bien. Hay que tomar en cuenta, Ivancito, que la neta es que tienes pasos que enseñan tus ejemplos, sí. ¿Eh? Sí, no, ahora sí que le digo, pues esto es para nosotros, esto es de nosotros. El taller yo no soy el dueño, o sea, somos todos, toda mi familia, todos, porque aquí, cuando nos toca hacer trabajo lejos, mi papá nos ayuda, él nos ayuda. Luego hemos estado en la madrugada trabajando para entregar un carro. Y está toda mi familia, unos ayudando, unos limpiando el carro, unos trabajando. Sí, entonces pues nos apoyamos entre todos, sí, entre todos nos echamos la mano. Qué bueno, la verdad los felicito, la verdad es que sí hacen muy buenas chambas y sobre todo sí le ponen esa pasión y sobre todo sí le ponen esa dedicación que cada cliente que venga aquí al taller, aquí a Custom, la neta es que se va bien contento, ¿no? Sí, hasta ahorita, gracias a Dios, todos nuestros clientes no hemos tenido reclamo de ninguno, ¿eh? Todos han quedado muy contentos con el trabajo. Y pues gracias a los clientes, gracias a todos ellos, sus recomendaciones, pues ahora sí que somos lo que somos ahorita. Bien, entonces pues, le agradezco a los clientes y a todos. Bien. Eso la verdad, qué chido, banda, la verdad es que qué chido. Y vamos a seguir para adelante y les deseo en verdad mucho éxito. Gracias. Ivancito, pues ahora sí cuéntanos qué le has hecho a tu nave, a esa Mazda. Está muy chingona, la verdad. Pues es que esa, ya no sé ni dónde empezar, le hemos hecho tantas cosas que pues ya ni sabemos qué más hacerle, pero igual le hemos hecho, lo esencial aquí, pues sus puertas Lambo. Sus puertas Lambo son como que lo que destaca de mi camioneta. Su toque, ¿no? Son automáticas, abren con control,
son doble apertura, son normales y Lambo. De ahí le seguimos al cofre, igual automático. Nos gusta así que modificar todo. Y un amigo me dice, es que tu camioneta es de los huevones, porque todo es a control, todo, nada, nada, nada. Digo, pues es que nos gusta, ahora sí que tratamos de ser únicos en ese tema. Oye, viejito, ¿ya cuánto tiempo llevas aquí con tu Mazdita? Yo creo que ya llevo un poquito más de 8 años con ella. Es la que más me ha durado, porque he tenido bastantes carros, pero es la que más me ha durado. Porque empecé, en sí era para trabajar, era para trabajar con ella. Y pues ya la empecé a modificar y pues ya es mi juguete, es la dueña de mis quincenas. Es que la verdad es que desde que le empiezas a meter una cosa, sí, ya te vas, ¿no? Sí, nos gusta siempre ser extremo, nos gusta de meter algo, pero de lleno y a todo lo que da. Bien, ¿cuántos eventos has asistido ya con tu nave? No, pues la verdad sí, exactamente, no tengo una cuenta exacta, pero hemos asistido bastantes, ¿eh? Luego nos invitan, nos atienden muy bien, ¿eh? Donde quiera que vamos nos atienden bastante, pues casi son eventos de clientes que les hemos hecho carros y nos invitan, incluso nos cobran las entradas, así de ese calibre. Y pues sí, me la paso muy bien en los eventos, conozco bastante gente y ahora sí que, como te digo, no hayan ni que invitarnos, ¿eh? Andamos en todos lados y pues sí, nos gusta. ¿Ya cuántos trofeos ha ganado ya tu nave? Vamos, pues bastante, la verdad una cuenta exacta no tengo, porque pues tengo, aparte de los que están aquí, okay, tengo bastantes guardados. Pues no tengo algo exacto, pero sí son bastantes, ¿eh? Bien, entonces, muchos. Pues muchas gracias, mi Kevin, la verdad. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, de verdad. La verdad es que son bien chidos, banda, la verdad. Y hacen unas modificaciones bien, bien locas, en verdad. Métanse a su página de internet, ahí van a ver todos los proyectos también. Y aquí también le voy a estar dejando su teléfono de WhatsApp para que cualquier modificación que ustedes tengan, aquí con gusto se las hace aquí el taller Custom, aquí con Iván y su carnalito. Y aquí también van a estar apareciendo sus redes sociales para que aquí le caiga la banda y siga creciendo este tema del tuning, banda. La verdad es que esto va para largo y esto nunca, nunca acaba, ¿no creen? Exactamente. Bien, sí, bien. Cualquier modificación que tú tengas, aquí te la hacen, ¿vale? You want, I got what you need. I'm all the way up, 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 I'm all the way up. 1, 2, 3, 4. Bandita, pues ese es el taller. La verdad es que está bastante, bastante chido. Tiene, como no tienen idea, de herramientas para modificar esas naves. Y como ellos lo dicen, la verdad es que me comentaron, oye, está súper desordenado. Pero ellos lo dicen, ¿sabes qué? Un taller ordenado es porque no hay chamba. Entonces, la verdad es que ellos tienen un buen de chamba, un buen de modificaciones. Las naves las tienen acá atrás. Entonces, está bastante, bastante chido. Déjenme platicar con los dueños a ver si nos podemos sacar un especial para esas naves. Y pues espero que les haya gustado este taller, bandita. Está muy chido. Son gente muy, muy chambeadora. Son personas, es una familia muy, muy unida. La verdad, espero que les haya gustado el video. Y pues, para que se den muchísimo más ideas para su nave, bandita, ¿vale? Espero que les haya gustado el video, banda. Por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita para que les sigan llegando sus videos. Y ahí estamos, bandita. Y luego ya se duermen, ¿sí? Ya se duermen a cada ratito, ya se levantan y andan jugando. Luego también se agarran.